¿no es cierto?, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, los estudiantes, el personal de apoyo, que han hecho posible este encuentro. Estimados y estimadas colegas, traigo a este escenario el saludo del rector de la Universidad de Chile y del equipo directivo de nuestra Casa de Estudios a la inauguración del 29 Congreso de Sociología Latinoamericana. Más allá del lugar común que supone, en estos casos, decir que para nosotros es un honor que Chile y su principal universidad pública hayan sido elegidos como sede para esta reunión, más allá, digo, de las fórmulas protocolares, este Congreso y su enorme convocatoria, la podemos ver aquí, los tres pisos llenos, abre una brecha de gran relevancia, no solo para la sociología, sino para las disciplinas de las ciencias sociales. Sobre todo porque se desarrolla dentro de un contexto de interpelación profunda a los cimientos de un orden social que hoy día cruje, se fisura y propone interrogantes que no pueden ser respondidas desde marcos disciplinarios rígidos, sino más bien desde los bordes hasta ahora poco considerados de teorías y campos que se empeñan en leer desde los sujetos, las subjetividades, los micromundos, los cuerpos generalizados y sus engarces con los viejos problemas de nuestras disciplinas. Preguntas que sin duda también se construyen dentro del locus que este Congreso hace comparecer, eso que llamamos latinoamericano, caribeño, y que por cierto se estremece y cuestiona en las tensiones globales y locales del capitalismo translocalizado y sus identidades culturales S.A., al decir de los Komarov. También este Congreso, realizado en un momento en que Chile ha estado sometido a un ejercicio de memoria como nunca antes, con el desvelamiento masivo de su rostro más violento, aparece como un espacio propicio para la reflexión sobre el peso de lo político como nudo imprescindible de las negociaciones de sentido sobre la lucha de las representaciones y las interpretaciones del mundo y las cosas. La mirada retrospectiva que selecciona del pasado lo que se mantiene y lo que perdura entrega un soporte importante a la hora de pensar en una sociología políticamente relevante y teóricamente influyente. Pero también este cara a cara con el pasado desde el presente propone desafíos a la sociología de la cultura y a las discursividades producidas desde los imaginarios mediáticos y el poder de las industrias culturales y su circulación a través de las nuevas tecnologías. Del mismo modo, los flujos migratorios hacia el interior de nuestra región colocarán pies forzados a una reflexión sobre los pueblos originarios, toda vez que las diferencias que los y las migrantes portan desafían las construcciones de la interculturalidad, del colonialismo interno y de la comparecencia de necesarios sistemas de participación y definición contemporánea de los otros y otras de la nación. Una de las facetas destacables del Congreso que hoy inauguramos es el de su organización liderada por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Marcelo Arnold, en asociación con un conjunto de universidades públicas y privadas, regionales y metropolitanas reunidas en SocioRed, un esfuerzo de vinculación y asociación académica que da sus frutos en este encuentro. Si en 1972, cuando se realizó en Chile el 10º Congreso de Sociología Latinoamericana, existían muy pocas carreras de sociología, hoy apreciamos su proliferación y desarrollo en diversas instituciones de educación superior. Especialmente importante resulta acoger en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, universidad pública y republicana por excelencia, este Congreso, toda vez que hace 40 años la intervención militar de la que fue objeto implicó el arrasamiento de sus académicos y académicas, cegando vidas, ideales y pensamientos con la consecuente destrucción de su capital cultural. La recuperación de la democracia ha ido reparando lentamente el daño sufrido por las disciplinas sociales, pero en nuestro país aún siguen siendo consideradas menores, al lado de las llamadas ciencias duras, y en la medida en que no se doblegan a la tecnocracia de los rankings y los paper easy,
vistas como no científicas y muchas veces devaluadas en su trabajo de conocimiento de lo social. No obstante, y este Congreso lo demuestra, es posible apreciar cómo emergen y se recrean fuerzas que hacen vislumbrar quizás un camino de refundación de las sociologías latinoamericanas, en plural, que renueve las esperanzas de una reflexividad post-postmoderna y post-poshumana. La multiplicidad de las materias de cada una de las mesas que se desarrollarán estos días nos hace pensar con optimismo en ello. No podría terminar este saludo sin rendir homenaje a una socióloga que simboliza, para quienes nos dedicamos a los estudios de género, un modo de hacer disciplina desbordando, atreviéndose a desalambrar, a correr fronteras y proponer miradas teóricas alternativas al mismo tiempo que actuar sobre la realidad. Me refiero a Julieta Quirgo, una intelectual que es chilena y latinoamericana, en la medida en que el nuevo feminismo de nuestra región, en lo político y en lo teórico, tuvo en ella un referente hoy ineludible y no superado. Una socióloga en búsqueda permanente y en diálogo continuo con otras disciplinas, pero justamente para indisciplinarse, en un periodo en que las viejas maneras de construir conocimiento comenzaban a ser erosionadas por el modelo de desarrollo eficientista y economicista administrado por la dictadura, así como por el quiebre de las antiguas utopías. La obra de Julieta Quirgut bien puede ser leída como un ejemplo de renovación y de atrevimiento que hasta hoy nos interroga con una proposición. Sabemos que un buen enunciado puede más que mil palabras, como democracia en el país y en la casa, que envuelve lo que Julieta desplegó para la sociología latinoamericana y caribeña, la conjunción, la igualación de las micro y las macroesferas, situando lo personal y lo social, lo público y lo privado como nociones que había que deconstruir y releer a la luz de las relaciones sociales de género en tanto relaciones sociales de poder. Cuando todavía la moda foucaultiana no aparecía, Julieta centró sus esfuerzos interpretativos en la búsqueda de los mecanismos sociales de la construcción de lo femenino y de lo masculino a partir de su concepto de nudos para explicar la tensión del poder, del saber y el feminismo. Todo ello vertido en una escritura rebelde que, como sostiene Raquel Olea, se centra en comillas, intervenir el texto sociológico y producir un texto de fusión que diera cuenta de la historia y de la experiencia, la historia y el tiempo. En el intersticio de su producción se instala una disputa interna que vuelca el texto hacia una dificultad interior, produciendo así un texto de entremedio, una inestabilidad productiva. La inserción de la subjetividad en el lenguaje de las ciencias abre una fisura. Esto connota una particularidad que lo hace escabullir las clasificaciones que lo situarían con certeza en lo disciplinariamente marcado y que, por otra parte, le otorga al texto científico marcas que lo desvían de los géneros de las ciencias sociales. Ambas estrategias textuales se cruzan y se desplazan subrepticiamente en la escritura de Quirgut. Cierre de comillas. ¿Cuánto de su gesto nos hace sentido en medio de la razón cínica, en el sentido que le da Sloterdijk, y de nuestras disciplinas sociales, arrojadas a la transacción de las consultorías, del mercado, de los fondos concursables o las políticas públicas? No me cabe duda que se posará alguna respuesta en este 29º Congreso de Sociología, así como otras para las múltiples interrogantes que sus expositores y expositoras traerán estos días a la ciudad de Santiago. Aguardaremos con impaciencia sus resultados. Gracias. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a las autoridades académicas aquí presentes, en primer lugar, a profesora Sonia Montefinos, que aprecié mucho su palabra, ¿no? Un gusto. También me gustaría agradecer
professor José Vincoa, reitor da Universidade de Humanismo Cristiano, que está presente. Eu também queria agradecer a todo o reitor e as demais universidades que formam a Sociedade. E também recordar que aqui está presente o professor Dr. Henning Jensen, que é o reitor da Universidade de Costa Rica. Então, saludos para o professor. E gostaria de agradecer ao comitê organizador chileno e que lo haga na pessoa do professor Marcelo Arno, presidente do Congresso do Chile. Gracias. Agradecer também à diretiva de ALES, que comigo passou esses 2 anos trabalhando, estimulando os pré-ALES, as atividades associativas, e agora estamos todos muito contentos de estar aqui, mirando este avanço, mais este avanço de ALES, e a construção do pensamento latino-americano. Saludos. Também agradecer a toda a comunidade latino-americana, de sociólogos e científicos sociais, que têm trabalhado intensamente esses 2 anos, através dos pré-ALES, das redes de investigações, através da produção e da divulgação científica, contribuindo para o prestígio da associação. Minha saudação a vocês e ao Congresso e à própria ALES. É um pouco, trabalhando rapidamente, em poucas palavras, a relação entre ALES e as perspectivas da sociologia latino-americana no século XXI. Pois, neste momento que estou concluindo minha experiência como presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, creio que é mais importante oferecer a todos, como saludo, um rápido recuerdo das razões do prestígio de ALES entre as associações científicas internacionais, o que é provado por um número expressivo do público acadêmico em seus últimos congressos e que agora é demonstrado também em este congresso. Então, aqui, por que ALES tem este êxito, bom, este momento de câmbios intensos na Latinoamérica? E eu me perguntava, quando estava servindo e pensando, reflexionando sobre meus saludos, o que pode significar como interrogação sociológica esse número expressivo de público na sociologia em Chile, depois de Brasil e Buenos Aires, também como produto de tudo que se faz em ALES depois de anos, através de todos os ex-presidentes que aqui também estão presentes. Então, a mim parece que há várias respostas. Uma primeira resposta, mais epistemológica, a este evidente prestígio de ALES, está relacionada com a ideia de sociologia que se hace presente barro é um amplo conjunto de grupos de trabalho de nossa associação. De hecho, ALES não é uma suma de especialidades aleatórias, sino um todo que se abre para sua diferenciação disciplinária e temática, respondendo às demandas teóricas e práticas do acervo sociológico. Assim, a sociologia de ALES parece estar mais cerca de uma ciência general que se abre à especialização para poder responder mais diretamente às exigências do campo social que de uma sociologia especializada de inspiração liberal que valoriza a atomização do conhecimento, como presenciamos em vários campos acadêmicos na atualidade. Uma segunda resposta para analisar, explicar os prestígios de ALES hoje, e uma resposta mais antropológica, é oferecida pela presença de uma cultura de lealtade e fidelidade, de que se reproduz por as sucessivas gerações de diretores e organizadores de congressos, e também através desta membresia quase invisível, que não cotiza regularmente, hasta agora, ao menos, pero que se reproduz o espírito de la associação em los pre-ALES, em los congressos bianuales, nas assembleias e, incluso, nas salas de aula, onde praticam a ensinança. Uma terceira resposta, mais institucional, é sugerida por o avanço da sociologia profissional na região. De hecho, uma mirada sobre o desenvolvimento da sociologia nas últimas décadas nos mostra o avanço de carreiras, de diplomados, de publicações e da presença dos sociólogos em vários campos institucionais, profissionais e sociais. Uma quarta resposta, mais sociológica, é sugerida pela inovação tecnológica no campo acadêmico, contribuindo para acelerar a produção científica e o aumento da circulação de investigadores e ideias, sobretudo,
Y en el caso de la sociología, tales innovaciones han facilitado la emergencia de una nueva estructura de pensamiento que estimula a los investigadores a vivir colectivamente y simultáneamente, en tiempo real y en espacio transnacional, experiencias humanas compartidas. Así la imaginación sociológica es reinventada en tiempo real, permanentemente por experiencias que antes parecían alejadas para un latinoamericano, pero que son ahora vividas como muy cercanas, como son ejemplos las experiencias colectivas generadas por el tsunami en Asia, por la crisis financiera en Wall Street, por la condenación a la muerte de una mujer en África, por la prisión de un espía norteamericano en un aeropuerto de Rusia. Una quinta respuesta más epistémica está relacionada con el desafío conceptual que el momento de la sociedad global representa para la sociología latinoamericana, pues se constata que las teorías sociológicas modernas, inspiradas sobre todo por los autores europeos y norteamericanos, no bastan para explicar el impacto de las nuevas configuraciones del poder capitalista global sobre las sociedades nacionales de la región. La herencia sociológica moderna continúa a ser importante, pero no basta para explicar las nuevas luchas y resistencias anticapitalistas regionales y locales que extrapolan el tema del control de la producción económica para incluir las dimensiones simbólicas, estéticas y morales de la vida cotidiana. La complejidad de los sistemas de acción social, la importancia de los elementos contextuales para la organización de la vida cotidiana o el esfuerzo teórico de descolonizar los saberes y las prácticas utilitaristas que fueron implantadas por el occidentalismo interesan mucho a los sociólogos latinoamericanos, implicados en reorganizar los marcos interpretativos para explicar el cambio de local en la sociedad global y cosmopolita. Para finalizar, me gustaría subrayar que en el caso latinoamericano es evidente el interés de los sociólogos respecto a la posibilidad de accionar el saber científico para explicar la emergencia en la región de un capitalismo especulativo, extractivista y consumista que tiene fuerte poder político y enorme capacidad de seducción sobre las diversas clases y capas sociales. Por consecuencia, contra la amenaza de la emergencia de sistemas totalitarios orientados por las nuevas oligarquías financieras y económicas, los sociólogos resisten en diversos campos. Contra la reducción de la institución económica a la economía de mercado, los sociólogos prueban la actualidad de las economías plurales, fundadas en la solidaridad y en la convivencia, por la organización racional de la reproducción material humana. Contra la reducción del poder a los intereses de las oligarquías económicas y financieras, los sociólogos explican la complejidad de los sistemas de dominación y proponen la democracia como recurso posible para organizar la sociedad e incluso el mercado. Finalmente, contra la reducción del amor a una expresión irracional que afecta negativamente la capacidad de calcular los bienes materiales y simbólicos, los sociólogos explican que la vida humana y la realidad social solo existen bajo sistemas de dádivas y de reciprocidad que circulan generando simultáneamente obligación y libertad a todos que aceptan vivir en sociedad. Y explican los sociólogos que la racionalidad del cálculo existe, pero ella no puede ser más importante que todas las otras racionalidades cognitivas, estéticas y morales que constituyen la morfología humana. Finalmente, me gustaría de registrar la oportunidad de la elección del tema de la crisis por parte de la comunidad de sociólogos chilenos que organiza este congreso, en particular la comunidad sociogreta. Pues la idea de la crisis en este contexto de gran dilema de América Latina y del pensamiento sociológico latinoamericano significa exactamente la apertura a nuevas posibilidades, a cambios extraordinarios en los campos de la economía, de la política, de la cultura, de la tecnología, de la afectividad, de la arte. Apertura a nuevos horizontes heterotópicos, al sueño de otro mundo posible, fundado en el bien vivir, en la convivencia y en todas las posibilidades que honran la naturaleza humana y los derechos a la vida. Agradezco finalmente a todos los colegas chilenos, a través de la persona de mi colega y amigo Marcelo Álvaro, presidente del
29 Congreso ALAS esta oportunidade de intervenir em esse magnífico evento. E espero que toda a comunidade de sociólogos e científicos aqui presente desfrute este evento não só como uma possibilidade de divulgar suponências e investigações, sino sobretudo como uma oportunidade singular de participar da produção de uma experiência intercultural que cambia necessariamente nossas miradas sobre a vida e a sociedade latino-americana. Muito obrigado. Estimados y estimadas colegas y estudiantes, especialmente estudiantes, hombres y mujeres jóvenes que estudian hoy día sociología. Quiero saludarlos en nombre de esta alianza interuniversitaria que hoy agrupa 15 universidades chilenas que ya han sido aquí mencionadas y que se inició el año 2008. Mis palabras son en nombre de los colegas, muchos, la mayoría de ellos presentes aquí hoy, de modo que responden al mismo esfuerzo colaborativo en el que hemos estado todos estos años, y espero representarlos con estas breves palabras. La realización a partir de hoy del 29 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Santiago representa la culminación de un largo esfuerzo. Para nosotros, realizar este Congreso es algo más que una muy importante actividad académica, por cierto. Es la ratificación de un modo de trabajar, de una manera de organizarse y de un modo de entender esta profesión. Quiero decir también que no quiero avanzar más sin llamar la atención unos segundos en nombre de todos los sociólogos y sociólogas que hoy no pueden acompañarnos en este Congreso y que son parte de las víctimas de la brutal represión que esta disciplina sufrió en este país, no solo en este país. Chile, el último congreso se hizo en esta ciudad el año 1972 y algunos de esos colegas participaron en ese congreso y hoy no están aquí. Otros son sobrevivientes de esos años, algunos están aquí esta noche, otros no están y nos han acompañado a la distancia o con algunas notas apoyándonos para realizar este congreso, y otros en los años que han pasado nos han dejado. Pero a mí me parece que les debemos un homenaje, porque esta es una disciplina que fue perseguida institucionalmente, una política diseñada al efecto. Y el que hoy día inauguremos este Congreso es una manifestación rotunda de que hemos resistido, hemos sobrevivido y no cumplieron su objetivo quienes lo tenían. Significativos en la memoria de este país, y los sociólogos no podemos estar ausentes de eso. No daré nombres aquí, son muchos los que podríamos mencionar, pero creo representar el sentir unánime de esta sala y de muchos colegas a lo largo del país y en el extranjero. Por eso estas palabras introductorias. Tenemos congreso a partir de hoy, y este congreso es el esfuerzo de muchas instituciones y de muchas personas acumuladas. Comenzamos en el año 2009, recién constituida esta socio-red, en una lluviosa noche del Buenos Aires porteño. En algún hotel nos reunimos, coordinados en ese momento por Marcelo, por Jimena, para conversar la posibilidad de sumarnos al esfuerzo de reconstitución
y de reinstalación de las ciencias sociales en Chile a través de la iniciativa de un congreso de estas características. Teníamos muchas ganas, no sabíamos si tendríamos los recursos y si seríamos capaces de organizarlo en red, además. Y nos planteamos ese desafío y lo compartimos por primera vez en Buenos Aires. Preparamos una candidatura que tuvo su primer momento, su entrega de lo que llamamos cuaderno de cargos, el lenguaje futbolístico, en Buenos Aires en noviembre de 2010. Y posteriormente en la asamblea, formalmente, de la Asociación Latinoamericana de Sociología en el Congreso de Recife, donde se aprobó la candidatura chilena. Han sido 2 años de intenso trabajo en un equipo central que ha coordinado, somos los rostros que se ven, pero hay mucha gente detrás de este gran proyecto. Por de pronto, las 15 universidades que dictan la carrera de Sociología, cada una en distintas formas ha aportado recursos humanos, recursos financieros, distintas formas de logística, del espacio de sus propias instituciones, estudiantes, profesores, coordinación de grupos de trabajo, ponencias. Nosotros solo representamos aquí esa enorme tarea. Ese esfuerzo ha demostrado que la creación de SocioRed como la expresión de una alianza académica de largo alcance no es un modelo, perdónenme, no seré modesto en esto. Es uno, por lo menos, de los modelos exitosos en los que hoy día se construye y se hace trabajo científico, académico y especialmente en las ciencias sociales. Es también un desmentido a 2 críticas que la comunidad de sociólogos hemos recibido recurrentemente. Uno es, caramba, que nos cuesta organizarnos. Podemos estar horas y días intentando ponernos de acuerdo en algo. Lo mismo que si discutimos sobre teoría o epistemología, en fin. Pero lo más probable, nos dirán desde otras profesiones, que ustedes jamás se pondrán de acuerdo. Hablan bonito, hablan largo y difícil, pero no se ponen de acuerdo. En SocioRed, permítanme decirles, no sé si siempre hablamos largo y bonito, pero nos ponemos de acuerdo. Diseñamos estrategias y las hemos sacado adelante. Hemos tenido un liderazgo que contradice los liderazgos académicos, a mi juicio, fracasados. Los que no forman equipo, los que creen que necesitan 2 o 3 gurús que les digan lo que tienen que hacer. Este ha sido un trabajo horizontal. Me ha correspondido suceder al colega Claudio Duarte, que lo quiero mencionar aquí, que no está en esta mesa, que es el secretario ejecutivo de este congreso y que merece un aplauso. A mí me correspondió reemplazar a Claudio en el liderazgo de la SocioRed, el que yo también debo dejar pronto. Hemos aprendido que nosotros pasamos, pero esta estructura horizontal que hemos generado y que suma colegas y suma universidades es exitosa por eso. Porque queremos trabajar de esa manera. Este congreso refleja un modo de entender el trabajo colaborativo, académico y con objetivos claros y concretos que se pueden cumplir y llevar a cabo en el corto y en el mediano plazo. En 5 años, la SocioRed repuso los congresos chilenos de sociología. Congresos chilenos que en el país de la dictadura de los años 80 organizó el Colegio de Sociólogos de Chile, al cual también quiero hoy día rendir un homenaje, y a los colegas que aquí están presentes que formaron parte de ese colegio, sobre todo en la primera etapa. Años duros, difíciles, donde casi los primeros congresos eran clandestinos, y no eran las universidades los que lo acogían. Y el colegio fue capaz de organizar congresos y encontrar a los sociólogos cada cierto tiempo. Venida la democracia esta, la transición chilena a la democracia, dejaron de hacerse congresos y dejó de haber colegio de sociólogos. SocioRed se propuso en 2008 que volviéramos a tener congresos chilenos de sociología. Hemos tenido 2, 2011, 2012. Uno en Valparaíso, otro en Pucón, con la decisión de que fueran regiones y no en Santiago. Esos 2 congresos fueron prealas y formaron parte de otro objetivo de esta red: reconstituir el lazo entre los sociólogos chilenos
institucionalmente me refiero, sus universidades, sus comunidades académicas y la comunidad sociológica latinoamericana. Es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que los economistas creen, que hay que despedirse de América Latina. Los sociólogos pensamos todo lo contrario. Y hemos querido reflejarlos en la preparación de este congreso. Y nuestra bienvenida hoy día a ustedes es a un congreso que pretende reflejar que Chile no es una isla, tiene la voluntad de no ser una isla, menos en sociología, y que valora profundamente el pertenecer a la comunidad latinoamericana. Este objetivo y otros que he mencionado, los más importantes, tenemos otros con la profesión, pero no los mencionaré aquí para no extenderme, pero estos, los más importantes y referidos a organización de actividades científicas y académicas, reflejan, creo yo, algo que podríamos llamar una especie de explosión organizativa. No solo en Chile. He tenido la oportunidad de estar hace algunas semanas en Brasil en el 16º Congreso de la Sociedad Brasilera de Sociología, donde se ha planteado la pregunta por las asociaciones académicas y las asociaciones profesionales como parte de la vieja expresión de Wright Mills del artesanado en sociología. Esos días en Brasil fueron particularmente significativos en relación con este congreso. Los colegas brasileños se están preguntando cómo nuevas formas de asociación reflejan una sociología para el siglo XXI que deja atrás una serie de mitos y prácticas académicas y nos reencuentra quizá con un propósito más básico de la sociología inicial o de la sociología clásica. Pongo ese ejemplo, Brasil, un país tan importante como lo vamos a ver en este congreso por la presencia de sus investigadores y por su tamaño. Otro ejemplo es que hace 2 días, en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que no ha aceptado formar parte de nuestra red hasta el día de hoy. Los seguiremos invitando. Somos tercos. Los seguiremos invitando. Pero los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Santiago organizaron el primer encuentro de estudiantes de sociología. El 27 y 28 de septiembre. Y nos invitaron a varios de nosotros, colegas del Colegio de Sociólogos y de Sociorritos. Compartimos con ellos el viernes. Esos estudiantes son parte de este mismo esfuerzo organizativo. La voluntad de no permanecer inactivos esperando que otros tomen la iniciativa. Esos estudiantes organizaron su congreso para que coincidiera en el calendario con el ALAS para quedarse a este congreso y sumarse a él. Por eso también nosotros nos sumamos, gustosos, el viernes, a ese encuentro de ellos, su primer encuentro, un encuentro fundacional. Muchos de esos estudiantes están aquí hoy día. Es decir, vivimos tiempos en que la sociología desmiente su incapacidad organizativa o de ponerse de acuerdo, y creo yo que a partir de eso, y voy a terminar con esto, se inicia una etapa en la que estas nuevas formas de asociarnos y de encontrar objetivos comunes pueden potenciar a nuestra disciplina y a las ciencias sociales de una manera que permita que respondamos a los desafíos de esta región que a todos nos convoca. Muchas gracias. Muy buenas tardes, boa tarde, estimadas autoridades, académicos, académicas, estudiantes, compañeros y compañeras. Mis primeras palabras son de orgullo, satisfacción y reconocimiento. Estamos impresionados de tener una asistencia tan numerosa, por la confianza de colegas que concurren de toda Latinoamérica. Vuestra presencia, estimados amigos y amigas, rompe nuestro tradicional aislamiento, cercados como estamos entre el mar y la cordillera. Sin duda, muchas redes y vinculaciones se desarrollarán durante estas jornadas y de las cuales nos beneficiaremos todos por largo tiempo. ALAS tiene por objetivos crear, producir y difundir conocimientos sobre nuestra región, Latinoamérica.
le interesa estimular la discusión y la comunicación entre la académica y la sociedad. Entre sus fines está contribuir a la elaboración de propuestas alternativas orientadas a promover una vida justa y digna, así como a la integración, entendida como una unidad en la diversidad, de América Latina y el Caribe. Bajo esas premisas se encuentra el sello de este Congreso. El momento de esta inauguración conduce a recordar los pasos que nos han precedido y hacer un tributo a nuestra historia. Alas es una persona ya adulta mayor. Han pasado 62 años desde que se realizó en Buenos Aires nuestro primer congreso, bajo el alero de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Esta institución fue fundada por un grupo de intelectuales latinoamericanos el año 1950. Entre sus primeros miembros había argentinos, brasileños, colombianos, ecuatorianos, venezolanos y dos chilenos, Astolfo Tapia y Marcos Goicolea. A partir de ese momento, parte del quehacer sociológico que se desarrollaba en distintos países latinoamericanos se integra en un proyecto común. No es casual que su primer congreso se haya consagrado a discutir la necesidad y las condiciones de existencia para una sociología latinoamericana. Desde el año 1951 a la fecha, se han realizado 29 congresos, los que con el tiempo se han constituido en nuestro festivo ritual de encuentro y renovación. El presente es el cuarto realizado en Chile. El más reciente tuvo lugar en Concepción el año 1999. Desde ese año se han realizado congresos en Antigua, Arequipa, Porto Alegre, Guadalajara, Buenos Aires y finalmente en Recife. Se cumplen 41 años de nuestro último congreso en Santiago de Chile, al cual ha sido referido, en el cual algunos de los que están presentes de aquí participaron. Su tema central fue las luchas de clase y las transformaciones sociales en América Latina. Estábamos en el Chile de Allende. Por esas fechas, 1972, nuestra sociología era una disciplina bastante nueva. Sin embargo, el momento político que atravesaba el país era de gran efervescencia. América Latina, mayo del 68, Fidel Castro, Camilo Torres, el guevarismo, la unidad popular, todo propiciaba grandes cambios. Hoy Chile nuevamente foco de observación, pero en un contexto muy diferente. No puede pasarse por alto el hecho de que este congreso tenga lugar en un mes en el que se cumplen 40 años del golpe de Estado de 1973, y que estemos a menos de dos meses de nuestras elecciones presidenciales. Me he detenido en estas precisiones, pues la renovación de Alas se nutre con sus nuevas generaciones. Y bueno es saber que nada empieza de la nada. De nuestra historia, de Alas, provienen peculiaridades institucionales. Por ejemplo, nuestra tensión entre la academia y la política, o entre el conocimiento y la transformación social, las cuales son constitutivas de nuestro ethos institucional y también de nuestra fortaleza. Frente a nuevas realidades, la comprensión de la sociedad se hace cada vez más necesaria. Las recurrentes crisis sociales han intensificado la demanda de conocimientos, tanto para la caracterización estructural de la sociedad como para su intervención y cambio. Incluso quienes desconfían de las instituciones académicas y proponen cambios sociales profundos buscan inspiración en nuestras disciplinas. Mientras tanto, el panorama mundial nos surte de amenazas y de esperanzas. Vivimos tiempos donde la inseguridad, la sensación permanente de estrés, la adicción a drogas, los trastornos alimentarios y las depresiones han pasado a ser dolencias normales, donde las precariedades, exclusiones y desigualdades no son momentáneas anomalías, sino que forman parte del núcleo mismo de la actividad social contemporánea.
Todos estos efectos se aprecian en forma aguda en nuestros países. Como destaca nuestra convocatoria, el patrón predominante de los capitalismos contemporáneos profundiza las desigualdades y provoca nuevas formas de dependencia. Por otro lado, la sociedad civil está más movilizada, se ha hecho notar y se multiplican sus demandas. Vivimos una época dura, pero rica en expresiones. Específicamente, nuestro país, Chile, debe responder a una compleja ecuación entre sus indicadores de crecimiento, que esconden una abismal desigualdad en la distribución de su riqueza, con el aumento de las expectativas de la población y sus crecientes niveles de decepción y desencanto. En la práctica, colegas, somos uno de los mejores escenarios para observar las consecuencias de un modelo aparentemente exitoso, pero cuyo modo de funcionamiento amplifica y diversifica las exclusiones sociales. Bueno, en verdad, no me corresponde a mí aquí hacer las interpretaciones. Ustedes durante nuestros debates sacarán sus propias conclusiones. Los primeros congresos de ALAS congregaban, con suerte, a un par de centenas de participantes. Para este evento recibimos más de 6.000 propuestas de ponencias. Las seleccionadas, 5.533, debieron ordenarse en 33 grupos de trabajo. Paralelamente, se propusieron más de 90 paneles y se presentaron más de 147 libros para su lanzamiento. Todas estas actividades confluyen en una gran mezcla de temas clásicos y nuevos, representando fielmente la continuidad y el cambio de nuestras disciplinas y sus preocupaciones. Como se ha dicho, en Buenos Aires y luego en Recife, nos propusimos organizar este congreso que, sobrepasando nuestras expectativas, ha terminado siendo multitudinario. Eso nos ha exigido al máximo de nuestras capacidades. Sin duda, colega, hemos tenido desacierto, pero esperamos aprender de ellos. Afortunadamente, contamos con una enorme colaboración solidaria, nacional e internacional. Nos hemos preparado con mucho compromiso y con una gran convicción de la importancia de nuestras disciplinas para mejorar las actuales condiciones de vida en nuestra región. Quiero destacar algunas novedades de este congreso. A los grupos de trabajo tradicionales de ALAS se han incorporado tres nuevos: Teoría Social Contemporánea, Sociología del Arte y la Cultura y Sociología del Desarrollo. Así, las actividades centrales de nuestro congreso se han distribuido en 33 grupos, cada uno especializado en una específica temática de las ciencias sociales. Bajo la conducción de los dos últimos directivos de ALAS, hemos reservado un espacio relevante con los expresidentes de la asociación. Con esos destacados participantes, nos preguntaremos con respecto a las nuevas formas de dependencia bajo las actuales modalidades del capitalismo y acerca del estado de las ciencias sociales y el pensamiento crítico latinoamericano en el nuevo contexto global. Este congreso, como se dijo, se realiza con la participación de una extensa e inclusiva red de universidades, que incluye 15 de los 17 centros de enseñanza de sociología de Chile. Esta red está estrechamente vinculada a ALAS, ya que cuando se formó, como lo escuchamos, su propósito fundacional fue el de restablecer los vínculos latinoamericanos de la sociología chilena. Los grupos de trabajo, paneles y actividades del Congreso se han distribuido en esta ocasión territorialmente a lo largo del eje central de la ciudad de Santiago. Ustedes, si quisieran, si pudieran, podrán conocer directamente 9 diferentes centros de enseñanza e investigación sociológica. Junto a la Asociación de Editores Independientes de Chile, implementamos una feria de libros, el lanzamiento de nuevas publicaciones y mesas de debate sobre la cuestión editorial en ciencias sociales y sociología. Con motivo del Congreso ALAS, se ha constituido una red de estudiantes que ha desarrollado iniciativas de solidaridad internacional con el objeto de acoger a compañeros y compañeras que asisten a nuestro Congreso. El Congreso ALAS de Santiago de Chile también ha puesto a prueba nuevas formas de selección de ponencias y designación de nuevos coordinadores de grupos de trabajo.
Estas iniciativas responden a la premisa de reforzar la excelencia del evento y a la vez su inclusividad. Quisiera reconocer a todos aquellos que han hecho posible este encuentro, a nuestra Universidad de Chile y al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos dio el respaldo económico, administrativo y moral para llevar a cabo esta iniciativa. A la Red de Escuelas de Sociología de Chile, representada por sus directores aquí presentes, a las autoridades universitarias, a la señora vicerrectora, a rectores y decanos de las 9 sedes donde se desarrollarán nuestras actividades, y por cierto, al apoyo de Claxo, que ha unido parte de sus jornadas con las nuestras. Personalmente, agradezco al comprometido equipo del Comité Organizador del Congreso, a su Consejo Consultivo, a los 132 coordinadores que asumieron la responsabilidad de organizar su grupo de trabajo, a los 81 coordinadores de nuestros paneles, a nuestros 4 conferencistas centrales, a nuestros estudiantes, al personal de colaboración de nuestras universidades y, por cierto, a todos aquellos que con su participación, apoyo y presencia constituyen el alma de un evento que se produce desde, y lo subrayo, desde una auténtica autogestión académica. Nuestro agradecimiento se extiende a los miembros del Comité Directivo de ALAS y a todos aquellos que en sus respectivos países organizaron eventos preparatorios y a la permanente difusión del nuestro a través del boletín de ALAS y sus medios asociados. Por cierto, para finalizar este extremadamente ilimitado listado de reconocimiento, debo dar testimonio del permanente respaldo, como de las preocupaciones y desvelos del doctor Paulo Enrique Martins, presidente de ALAS, que me acompaña, para quien pido un especial aplauso. Estimados amigos y amigas, a nombre del Comité Organizador del 29º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que se desarrolla a contar de hoy hasta el viernes 4 de octubre, con el lema Crisis y Emergencias Sociales en América Latina, les doy una cordial bienvenida. Permítame, desde ahora, declarar inaugurado este evento como espacio abierto al debate y del cual todos esperamos conclusiones relevantes para el conocimiento de nuestras realidades, para así contribuir con propuestas, con sello latinoamericano a las transformaciones sociales que en el mundo entero se están exigiendo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Siéntanse en casa. Muchas gracias. Thank you.